Se llena mi corazón de orgullo por mi Envigado, por mi Envigado. Juntos cantamos. Una ciudad que trabaja por lo social. La gente unida que suma, juntos sumamos por Envigado, siempre unidos, es que juntos avanzamos. Bienvenidos a Juntos Sumamos por Envigado. Recuerden, estamos a través de Magna Estéreo 97.6 FM y a través de Teleenvigado. Nuestra cita es todos los miércoles por Magna a las 10 de la mañana y por Teleenvigado a las 6 de la tarde para contarles todo lo que viene haciendo el alcalde Braulio Espinoza Márquez al lado de su gabinete, colaboradores, funcionarios y todas las personas que quieren cumplir al 100% con ese plan de desarrollo. Sean todos ustedes bienvenidos y aquí les vamos a contar también la programación de la Semana Cultural y Fiestas del Carriel. Estaremos entonces con ella, es Fernanda Cañas, la jefe oficina asesora de comunicaciones del municipio de Envigado, que nos trae buenas noticias de tres eventos importantes que tendremos durante esa programación: Billar al Parque, el desfile de motos clásicas y antiguas y el desfile inaugural, para dar inicio entonces a estas festividades en el municipio de Envigado. Así que no se pierdan esta emisión de hoy. Sean todos bienvenidos. Llega la nota positiva de la semana en Juntos Sumamos por Envigado. Y la nota positiva pues tiene que ver con esa invitación que hace el alcalde Braulio Espinoza Márquez a la Semana Cultural y Fiestas del Carriel. Recuerden que ustedes pueden participar, pueden revisar en nuestras redes sociales la programación para que puedan entonces cumplir con esa programación y con esos eventos que hace el alcalde Braulio Espinoza Márquez, acompañado de todo su equipo de trabajo, para el disfrute de todos ustedes, para que se puedan disfrutar estas fiestas, Semana Cultural y Fiestas del Carriel. Vean lo que dijo el alcalde Braulio Espinoza Márquez. Ven a Envigado y disfruta de la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2023, que se llevará a cabo entre el 19 de agosto y el 3 de septiembre. La ciudad señorial se llenará de arte, gastronomía y alegría para rendir homenaje a nuestras tradiciones. Participa de eventos como Billar al Parque, el desfile de motos clásicas y antiguas, la muestra silletera, el concurso de la empanada y la morcilla envigadeña, el Festival de la Trova, Fondas del Carriel, conciertos y otros espacios culturales. Hoy quiero, como alcalde de Envigado, invitarlos para que disfrutemos juntos la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel. Vamos a compartir en familia, a disfrutar de la integración en el parque principal, en los barrios, en nuestra zona rural. Las fiestas envigadeñas contarán con Ever Vargas, John Alex Castaño, Wilfrido Vargas, el grupo musical Planchando el Especho, así como otras estrellas y destacados artistas locales. Conoce la programación en www.envigado.gov.co. Juntos sumamos por Envigado. Recuerda visitar las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinoza Márquez. En Instagram, Twitter y Facebook lo encuentras como @BraulioEMárquez. El personaje de la semana ya está con nosotros en Juntos Sumamos por Envigado. Y en Juntos Sumamos por Envigado vamos a saludar a nuestra invitada de hoy. Recuerden, estamos muy cerca de la Semana Cultural y Fiestas del Carriel en el municipio de Envigado y como tal, pues debemos aquí contarles toda la programación, toda la información para que usted se vaya agendando de los diferentes eventos que tendremos durante esa semana. Y está con nosotros, ella es Fernanda Cañas, ella es la jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones del municipio de Envigado y pues bienvenida, Fernanda. Gracias, Luisa. Hoy también me siento muy contenta de estar aquí en Teleenvigado y obviamente también en la transmisión que tenemos por Magna. Y la idea es contarles muchas actividades. Ya usted me irá preguntando sobre esos eventos icónicos que se vienen a partir de este sábado 19, que arranca la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel y vamos hasta el 3 de septiembre. Miren, recordemos que el desfile de motos clásicas y antiguas en este año, pues su tercera versión, solamente se ha realizado en este gobierno, en el del alcalde Braulio Espinoza Márquez. Tercera versión, quiere decir que llevamos 3 años cumpliendo con esa programación al interior de la Semana Cultural y Fiestas del Carriel. Y yo quiero, Fernanda, empezar precisamente por ese tema, porque es ícono, ya se volvió ícono en la programación de las fiestas,
las motos clásicas y antiguas. Y hay una novedad, que mientras más pasan los años, o sea, esta es la tercera versión, pues más motos se quieren vincular, más personas quieren participar, y esto hay que resaltarlo. Entonces empecemos por esa, ese evento de programación. Bueno, Luisa, resulta, como tú lo dices, que en el gobierno del alcalde Braulio Espinoza Márquez llevamos 3 años de forma consecutiva haciendo el desfile de motos clásicas y antiguas. Es un desfile muy lindo que en su primer año reunió más o menos 500 motos, como tú lo dices, ya en el segundo año fueron más de 680 y para este año esperamos tener más o menos unas 1000 motos clásicas y antiguas rodando por casi 8 kilómetros. 8 kilómetros es el recorrido. En este momento nos encontramos en inscripciones abiertas. Son inscripciones que se realizan a través de www.caracol.com o también a través de envigado.gov.co. Estas, digamos, inscripciones van a a contribuir a un fin social, porque todos esas, digamos, aportes voluntarios que entreguen los moteros, como se les llama, van directamente al Hogar Elena y Juan. Es un hogar ubicado en las Antillas, más o menos son 130 niños los que reciben, digamos, este beneficio del hogar. Entonces la finalidad es que desde ya los ciudadanos que tienen una moto clásica, una moto antigua, son unas reliquias, pues realmente lo que hemos visto a lo largo de estos años, se animen y se inscriban hasta el 26, o sea, tienen hasta un día antes para inscribirse, pero la idea es que no lo dejen hasta por allá, sino que desde ya estén haciéndolo. Y le cuento que este año también el alcalde se animó a participar, entonces esa será toda una novedad. Es una novedad en su tercera versión, como lo dice Fernanda Cañas, pues tener este desfile de motos clásicas antiguas. Envigado está preparado y sus calles también para recibir más de 1000 motos. Esperamos 1000 motos rodando por las calles del municipio de Envigado y será entonces uno de los eventos más representativos, como lo ha hecho 2 años anteriores, este desfile de motos clásicas y antiguas. Reiterar, Fernanda, a dónde se pueden inscribir o a dónde pueden llamar, porque muchas veces pues las personas no tienen de pronto acceso al internet o acceso a una página web, y pues también lo pueden hacer de manera telefónica y presencial. Bueno, las inscripciones están habilitadas, como lo dije, a través de 2 portales, que es el portal de Caracol Radio, que ha sido pues como nuestro aliado para realizar este desfile, es www.caracol.com. Ahí encuentran el banner, la publicidad del desfile, y van directamente al link de inscripciones. También están habilitadas en www.envigado.gov.co. La inscripción sí tiene que ser digital, porque la persona que se desee inscribir tiene que subir una foto de esa moto clásica y antigua para que los, por así decir, jurados que revisan que las motos sí cumplan con ser o clásica o antigua, den el visto bueno. De todas maneras, pueden averiguar sobre, digamos, todo este desfile en la Oficina Asesora de Comunicaciones. El teléfono es el 604-339-4038. 339-4038. Ahí estamos ofreciéndoles toda la información. Realmente es un desfile largo porque cobija gran parte del territorio envigadeño. Nosotros salimos del Polideportivo Sur y regresamos al Polideportivo Sur después de recorrer un aproximado de 8 kilómetros. Va a pasar por el parque tanto bajando como subiendo, y la finalidad pues es que aquellos que de pronto no tengan su moto clásica o antigua sí se animen a participar y a salir a las calles a apoyar este bonito desfile que llega a su tercer año consecutivo. Hora de salida 10 de la mañana desde el Polideportivo Sur de Envigado. Uno de los requisitos es entonces hacer la inscripción de manera virtual con la foto de su moto clásica o antigua. ¿Qué otro requisito deben cumplir? Bueno, es muy importante que las personas cumplan con todas las medidas de seguridad, porque realmente, a pesar de que es un evento institucional, la alcaldía siempre vela porque cumplan con los, digamos, medidas de protección, que tengan su casco, que las motos no tengan comparendos, que estén al día, que de pronto no vaya a haber ningún tipo de piques, porque el evento tiene una coordinación especial con una logística en la que no se exceden los límites de velocidad, en la que todo está supremamente organizado para que no se vaya a presentar ningún accidente. Las personas deben hacer ese día en el Polideportivo Sur o también a través de un código QR, digamos, ese valor o ese aporte que se le va a dar al Hogar Elena y Juan, que son mínimo 30 mil pesos, pero ya pues si quieren, digamos, aportar más, lo pueden hacer.
una vez las personas se inscriban, van a ser llamados por Caracol, que es el encargado de, digamos, realizar todo este control de las inscripciones, y se citan a una, digamos, una reunión técnica en la que se les explica todo el funcionamiento y en la que se les entrega un kit. Es un kit muy lindo, que vienen para este año unos pines para que sean coleccionables, porque eso, digamos, que se presenta mucho en el mundo de los moteros, y es siempre tener ese pincito que los caracteriza de haber asistido al desfile. También se les entrega un kit como una mochilita y ya ciertas cosas sorpresa, pero básicamente es que estén muy atentos al correo electrónico o al teléfono, porque por ahí son contactados para asistir a esa charla técnica que se están desarrollando en la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Borarango. Y pues quienes no tienen moto clásica o antigua, pues puedes disfrutar de las 1000 motos clásicas y antiguas que van a rodar por el municipio de Envigado. Otro de los eventos grandes del municipio de Envigado en su Semana Cultural y Fiestas del Carriel es Villar al Parque, también representativo y también iniciativa de este gobierno del alcalde Braulio Espinoza Márquez. Villar al Parque, que ya se volvió, fue internacional, Fernanda. Claro que sí, Lu. Nosotros para este año, y digamos en una apuesta del alcalde Braulio Espinoza y de el INDER Envigado, porque ahí está directamente pues el Instituto de Deportes de Envigado, se hizo la apuesta de que sea el Grand Prix Panamericano. Aquí pues esperamos contar con, digamos, los exponentes más importantes a nivel internacional, porque este torneo se le ha venido dando su talla. El primer año ganó un envigadeño, el segundo año fue alguien del Popular en Medellín, y vamos a ver este año qué sorpresa se tiene. Justamente arranca el 24 de agosto, vamos a tener, digamos, esa fiesta del billar en el Parque Principal de Envigado, 24, 25, 26, con el 27 de agosto la gran final. Se nos junta por la mañana el desfile de motos, como tú lo dijiste, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y por la noche, de 8 a 10 de la noche más o menos, se da esa gran final, que la verdad, eso es para comerse las uñas, para estar pues en algo supremamente emocionante, porque se siente las miles de personas que asisten, esa energía tan chévere del deporte. Entonces esa la vamos a tener también ese domingo 27 y durante esos 4 días, incluso arrancando el 23, pero no competitivo, sino como algo ya como de demostraciones, el 23 de agosto, y la verdad eso es todo un show, porque desde que llegan las mesas al parque principal y inicia pues todo ese, digamos, la armada de las mesas, todo ese ambiente tan chévere del billar, ahí empezamos a tener nuestro público, como siempre y como los años anteriores vamos a tener pantallas gigantes para transmitir no solamente la gran final, son pantallas que están a lo largo de los 4 o 5 días para que las personas que de pronto no tienen el puesto adentro, o de pronto ya está muy lleno, ya todo el aforo se completó, puedan verlo desde afuera. Pero realmente sí es un show. En este momento están abiertas las inscripciones, están abiertas justo también hasta el 23 de agosto. El mundo del billar tiene pues como sus categorías, su quali, pre-quali. En este, digamos específicamente, el INDER es el encargado pues como de entregar toda esta información, pero la verdad es que si hay un billarista por ahí que nos está viendo, que desee participar, se puede animar, porque todavía tiene opciones para participar en el torneo Grand Prix Panamericano de Villar al Parque 2023. Nos contó el director del INDER, Fernanda, pues que se hacen al interior del municipio de Envigado eliminatorias locales, de billaristas locales que también tienen la oportunidad de participar. No solamente pues van a venir billaristas nacionales e internacionales, sino que están en la casa, son los billaristas locales y como tal también van a participar, y que participan muchas mujeres también. Sí, de hecho yo creo que ese es como de las partidas, si se puede llamar así, que llama más la atención, ver a las mujeres jugando, porque pues normalmente el billar es un, digamos, un deporte en el que más se ve el género masculino, pero aquí se han dado unas partidas de mujeres que todo el mundo es pues intrigado por todo lo que implica pues el tema de las partidas. Y es muy importante este tema, Luisa, del apoyo económico a los billares, porque esa fue, digamos, como el origen por el que el alcalde
alcalde Braulio Espinoza dijo un día con RCN, porque así como tenemos a Caracol como aliado del desfile de motos, tenemos a RCN Radio con Villar al Parque, y es hacerle esa propuesta de cómo un campeonato internacional de billar puede generar todo un derrame económico en los billares, o más o menos 10 billares de aquí de Envigado, que se vieron muy afectados en la pandemia, porque en todo el año 2020 tuvieron sus puertas cerradas, y ya a partir de 2021, 22 y 23 lo que se genera es una fiesta, es un campeonato realmente con todas las de la ley y lo más, digamos, top del billar. Entonces, así es, son precisamente comerciantes envigadeños y villaristas envigadeños sacando la cara por Envigado. Y vamos a abrir las fiestas del Carriel y Semana Cultural con el desfile inaugural representativo del municipio de Envigado. Contemos detalles de ese desfile. Bueno, nosotros digamos que la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel arranca el 19 de agosto con el Urban Fest, que es un festival pues para jóvenes. Ese día también se presenta Serenata, que es en Viva Envigado, y ahí se va a grabar todo el programa. Pero el evento inaugural es el domingo 20 de agosto. Como siempre, arrancamos desde Camino Verde, detrás de la universidad, con unas comparsas hermosas, no solamente de a nivel institucional, sino también de otras corporaciones y otras entidades que se han unido a esta fiesta de la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel Envigado es tradición. Arrancamos a las 10 de la mañana. Pueden venir todas las personas que nos quieran acompañar, o también pueden salir a vernos en los balcones, en las calles, a animar a toda esta, digamos, ciudadanía que se quiere unir. Y obviamente esto ha sido pues todo un trabajo institucional en el que todas las unidades ejecutoras hemos puesto de nuestra parte. Entonces, ese día arrancamos la fiesta de la cultura a las 10 de la mañana y luego llegamos a, digamos, al parque principal a la 1 de la tarde, de 1 de la tarde a 12 de la noche. Va a haber programación todo ese domingo, y la idea es que haya diferentes presentaciones artísticas. Ese día va a ser el concurso del Carriel, entonces ahí vamos a tener pues como todo un montón de actividades para la comunidad, que no solamente pues porque pensaría uno que ay, tengo que ir al parque, si no voy al parque me pierdo de todas las actividades, no. Hay varias actividades que vamos a transmitir a través de nuestro canal de YouTube, y que también las vamos a retransmitir a través de las pantallas de las tiendas. Tenemos en este momento 50 tiendas conectadas en un sistema informativo, digamos, que lidera la Oficina Asesora de Comunicaciones, y la idea es que tanto el desfile inaugural como el desfile de motos clásicas y antiguas, la noche envigadeña de valores y la mayoría de los conciertos se puedan transmitir a través de esas pantallas y a través de nuestro canal de YouTube. Porque mucha gente se sienta a ver los conciertos en la sala de su casa. Entonces les vamos a llevar toda una transmisión con toda la calidad de este año para que disfruten estas últimas fiestas de este gobierno. ¿Dónde se puede revisar la programación de las fiestas? En este momento tenemos alojada en nuestra página web www.envigado.gov.co un PDF, una información, en donde están 38 páginas de, digamos, programación de la Semana de la Cultura. Ahí pueden descargarlas, pueden programarse, son, no sé, más de 60, 70 actividades diarias que vamos a tener de todo tipo, culturales, gastronómicas, de escultura, de pintura, de mural, de conciertos, de tango, de cuento, deportivas, e incluso también el Inder Envigado tiene otra actividad que es cycling, una clase de cycling en el marco de la Semana de la Cultura. Entonces ahí pueden encontrar absolutamente toda la información, y de todos modos si tienen alguna duda adicional se pueden comunicar a la Secretaría de Cultura o a la Oficina Asesora de Comunicaciones al 339-4038. Se van programando entonces los envigadeños, y no solamente envigadeños, también los visitantes, los extranjeros que quieren entonces llegar a la ciudad señorial a conocer este bello municipio y saber cómo se viven las fiestas. Semana Cultural y Fiestas del Carriel en el municipio de Envigado. Fernanda, muchísimas gracias. Luisa, voy a aprovechar para hacer de pronto una cuñita final. El domingo 3 de septiembre vamos a tener, como siempre, el cierre de nuestra Semana de la Cultura con la muestra silletera, con todos los silleteros de Perico, de Pantanillo. Ellos esperan de verdad pues ese ánimo que les damos a todas las personas que salen a las calles. El desfile sale del Parque San José entre 9 y 10 de la mañana.
mañana y llega al parque principal. También tenemos ese día el concurso de la empanada y la morcilla, que es supremamente tradicional, y cerramos con el festival de trova. Entonces, muy importante que también los ciudadanos no solo se programen para el inicio, sino también para el final de las fiestas, que también van a tener una actividad, digamos, novedosa, y es cosechando sabores, que es el 2 y 3 de septiembre, y la idea es hacerlo en la Plaza de Mercado, ese nuevo ícono que tenemos de la cultura, de la gastronomía y de la arquitectura envigadeña. Entonces, que no se lo vayan a perder. Es Fernanda Cañas, la jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones del municipio de Envigado, con toda la programación de lo que será la Semana Cultural y Fiestas del Carril. Nosotros continuamos en Juntos Sumamos por Envigado. Recuerda visitar las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez. En Instagram, Twitter y Facebook lo encuentras como @BraulioEMárquez. Esto es lo que ha publicado el alcalde Braulio Espinosa Márquez a través de su cuenta de Twitter, @BraulioEMárquez. Así lo encuentran en esta red social y también lo pueden ver a través de las redes sociales institucionales de la Administración Municipal. Juntos Sumamos por Envigado. Miren las últimas publicaciones. Versión internacional de Villar al Parque 2023. Te esperamos, aún estás a tiempo de inscribirte para participar en la versión internacional Grand Prix Panamericano Villar al Parque 2023. Esta es la invitación que se hace. Arles Montoya, el actual campeón de Villar al Parque. Quiero invitarlos para la tercera edición, que irá desde el 23 al 27 de agosto. Esta invitación quiere hacerle a todos los villaristas para que se inscriban en el bello municipio de Envigado. Para mayor información, comunicarse con el INDER de Envigado. También ha publicado el alcalde en sus redes sociales. La imagen la captó el fotógrafo vasco Igor Altuna. La naturaleza salvaje es hermosa y terrible. Contiene una belleza que hace que duela el corazón y una crueldad que lo desgarra. Esta es una frase de Dave Brooks y pues es lo que publica el alcalde Braulio Espinosa Márquez a través de su red social, y vamos a ver las imágenes o la imagen en pantalla. También dijo, mucha atención, el alcalde Braulio Espinosa Márquez a través de su red social. Hoy hago un homenaje a nuestros jóvenes, a sus sueños, a su originalidad y creatividad, con la firme convicción de seguir trabajando por sumar oportunidades para ellos, su bienestar y su futuro. La publicación la hace el fin de semana, saludando a los jóvenes en el Día Internacional de la Juventud. Ustedes son la inspiración y el motivo de una sociedad que busca crecer con garantías para su bienestar. Y también ha dicho en su red social, Twitter, después de 36 años de funcionamiento, nuestro tradicional parque infantil está siendo renovado. Ahora da paso al nuevo parque acuático, ambiental, infantil y juvenil de Envigado, el cual contará con una de las ruedas Chicago más modernas del departamento de Antioquia. Visiten las redes sociales del alcalde y las institucionales para que se enteren de qué se viene haciendo en Juntos Sumamos por Envigado. Recuerda visitar las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez. En Instagram, Twitter y Facebook lo encuentras como @BraulioEMárquez. Resaltemos las noticias más importantes de la semana en nuestro resumen informativo de Juntos Sumamos por Envigado. Y el resumen de la información más importante de esta semana en Juntos Sumamos por Envigado. Envigado acogerá el primer torneo de decadrés siglo XXI en el mundo. Atención a todos los amantes del ajedrez y los juegos innovadores. Llega entonces el primer torneo de decadrés los días 22, 23, 24, 28, 29 y 30 de agosto en la Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo del municipio de Envigado. Descubre una experiencia única en el mundo del ajedrez, donde enfrentarás el desafío de jugar en un tablero de 100 casillas y 40 piezas, conocido como el decadrez. Ahí está entonces para los amantes
antes de este juego, el ajedrez en el municipio de Envigado. Y mucha atención que se realizaron encuentros estratégicos de diálogo con la infancia, adolescencia y juventud del municipio de Envigado. Se realizaron los encuentros previos a la rendición pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud. Se trata de un proceso de comunicación pública y diálogo abierto entre el gobierno, la ciudadanía y las organizaciones. Así se cumplió entonces la jornada en el municipio de Envigado con infancia, adolescencia y juventud. La invitación sigue para que ustedes sigan visitando la renovada plaza de mercado en la ciudad señorial, a dos cuadras del parque principal. Allí tendrá espacios de coworking, terraza, puede ir a mercar, puede ir al sector gastronómico y tiene espacios pues también de esparcimiento para que usted comparta con familia y con amigos. Envigado, ciudad anfitriona del primer encuentro de gobiernos locales. Es lo que hace el alcalde Braulio Espinosa, pues reunir precisamente los diferentes gobiernos. Envigado es anfitrión en este tema y ahí se cumplió entonces la jornada precisamente con estos gobiernos locales. Envigado, mucha atención, que celebró los 25 años de gestión de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario. Esto como parte de la clausura del encuentro ICLEI Colombia, al cual asistieron representantes de 30 ciudades de América del Sur. Una buena noticia y una nueva y buena iniciativa también, el ICLEI en el municipio de Envigado por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Estos son los eventos y la información, las noticias más relevantes esta semana. Resaltemos las noticias más importantes de la semana en nuestro resumen informativo de Juntos Sumamos por Envigado. Recuerda visitar las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez. En Instagram, Twitter y Facebook lo encuentras como @BraulioEMárquez. Y llegamos al final de Juntos Sumamos por Envigado. Recuerden, alianza entre Magna Estéreo 97.6 FM los miércoles a las 10 de la mañana y Portal Envigado los miércoles a las 6 de la tarde, en una alianza que hacemos en estos dos medios de comunicación donde hacemos nuestro espacio institucional informativo. Juntos Sumamos por Envigado. Nos vemos dentro de 8 días. Se llena mi corazón de orgullo por mi Envigado, por mi Envigado. Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social. La gente unida que suma, juntos sumamos por Envigado. Siempre unidos, siempre unidos. Es que juntos avanzamos.